Saludos y bienvenidos a este nuevo video. En este video les hablaré, junto a este otro lindo perrito, cómo es el transporte en Gotemburgo. La ciudad de Gotemburgo tiene un muy buen transporte público. Tenemos, por ejemplo, los buses que conectan a toda la ciudad. También tenemos un sistema de tranvía que cubre una buena parte de la ciudad. Todas estas estaciones de tranvía y de buses tienen estaciones que permiten interconectarse entre los buses, los trenes y los tranvías. Para llegar a Gotemburgo, la mejor forma de hacerlo es a través del aeropuerto. A continuación, les mostraré cómo es el aeropuerto de Gotemburgo y les entregaré alguna información sobre este aeropuerto. Lambeter es el segundo aeropuerto del país y el sexto entre los países del norte. Mueve casi 7 millones de pasajeros y es la puerta de entrada a Gotemburgo. Thank you.
Para llegar al centro de la ciudad podemos utilizar el transporte público, que consta de los buses, esta línea de bus por 105 coronas para un adulto y 89 coronas para un niño, te lleva al centro de la ciudad. También puedes utilizar taxis, Uber y obviamente autos particulares. Tenemos un estacionamiento bastante grande, pero tienen que tener en consideración que los precios son muy altos. Si tú tienes carnet de conducir en tu país y llegas a Gotemburgo, puedes utilizar ese carnet de conducir durante un año. Luego tienes que cambiarlo por el carnet de conducir sueco. Para conseguir obtener el carnet de conducir sueco necesitas hacer 4 pruebas. Una es de seguridad vial, otra es de seguridad de manejo sobre hielo, la prueba de teoría y la prueba de manejo. El valor total de las 4 pruebas es alrededor de 4.000 a 5.000 coronas. ¿Cómo maneja la gente aquí? La gente en Gotemburgo es muy civilizada en el manejo, es muy tranquilo. Si vienes de una ciudad grande te darás cuenta que la gente es muy respetuosa de las reglas del tránsito y además de los peatones. Además, por toda la ciudad tenemos ciclovías, lo que permite que la gente se pueda trasladar desde su casa al trabajo o a otros lugares a través de bicicleta. Todas las ciclovías están bien delimitadas. En la estación central de Gotemburgo te puedes conectar a buses interurbanos y también a las líneas de trenes, las que te permiten viajar a otras ciudades de Suecia e incluso a otros países europeos. La infraestructura vial es muy buena dentro de la ciudad, pero actualmente se están construyendo o se están remodelando puentes y otras arterias dentro de un plan de remodelación con la idea de que el crecimiento de la ciudad sea sustentable y sea expedito en el transporte. Dentro de la ciudad existe un peaje que se cobra, que tiene diferentes valores dependiendo de la hora que tú pasas, y este peaje está destinado para financiar este proyecto de remodelación vial. Entonces, si vienes en esta época a Gotemburgo, te encontrarás con muchos trabajos, sobre todo en las arterias principales o cerca del centro, bueno, y en otros lugares también alrededor de la ciudad, porque es un proyecto macro con respecto a la remodelación de los caminos y se están haciendo remodelaciones, como digo, para poder absorber el crecimiento de la ciudad, que ha sido muy grande en los últimos años. Por último, les voy a explicar cómo puedes parquear tu auto aquí en Gotemburgo. Existen 3 empresas que controlan la mayoría de los estacionamientos que hay. Por ejemplo, esta, que se llama Parkering Göteborg. Está Easy Park y el SMS Park, que son las 3 empresas que controlan la mayoría. No todas, pero la mayoría de estas instalaciones. Y para poder pagar, algunos no tienen la registradora, solamente tienen ese cartel, porque las 3 empresas utilizan aplicaciones que puedes bajar desde Android o del Apple Store. Y bueno, a través de esa aplicación tú te registras ahí, tienes que tener una tarjeta de crédito y bueno, con eso pagas. Si no, te vas a encontrar con este tipo de cajeros. Este, por ejemplo, utiliza paneles solares para mantenerse. Y tenemos, por ejemplo, que dice aquí que solamente es para pagar con tarjeta de crédito, o sea, no puedes pagar al contado. Existen aún cajeros antiguos que aceptan monedas. Ningún cajero acepta billetes. Entonces, en este cajero, para utilizarlo, tienes que apretar un botón y se activa la pantalla. Bueno, y ahí tienes las opciones para cancelar. Te dice el precio, en este caso son 3 coronas desde las 8, 3 coronas la hora, y puedes parquear desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y eso te cuesta 3 coronas cada hora. Y luego el tiempo después, desde las 8 de la tarde, te cuesta 2 coronas cada una. Y así, bueno, obviamente mientras más cerca del centro que estás, más caro te va a costar. En algunos estacionamientos solamente encontrarás esto, un cartel, sale el código del estacionamiento y tienes que hacer todo a través de la aplicación, que se pueden descargar y se instalan en los teléfonos. Y bueno, ahí tú configuras tu tarjeta de crédito, tus datos, la patente del automóvil
La ventaja que tiene utilizar las aplicaciones es que tú puedes detener el tiempo cuando tú quieras, lo que significa que solamente pagas por el tiempo que has estado estacionado. No hay autos estacionados en las calles, o van a encontrar muy pocos, y es porque están continuamente revisando que no hayan autos estacionados y te van a sacar un parte si estacionas tu auto en la calle. Utilicen la aplicación, les conviene, es mucho mejor que pagar por tiempo. Si utilizas la máquina, te da una boleta, tienes que dejar esa boleta visible dentro del auto para que los inspectores lo revisen, y los inspectores pasan. Se están continuamente dando vueltas por estacionamientos que hay y bueno, te pasan partes si no has pagado lo que corresponde. Y bueno, también es el mismo sistema en Estocolmo y en las ciudades grandes de aquí de Suecia. Bueno, eso sería. Bueno amigos, esto sería por este video. Recuerden suscribirse, denle like al video. También le mando saludos al grupo de ex compañeros, los cuales me apoyan con buena onda y vibra en este nuevo proyecto. Saludos a ustedes, saludos al resto también. Como dije, recuerden darle like, suscríbanse y nos vemos en otro video.